Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Rodi Gamarra. Espero se encuentren súper bien mis amigos y estén avanzando con las clases que estoy dando por este medio que es pues mi canal de YouTube. Ya mis amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les llegue la notificación y bien suba un video nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y estén avanzando pues con el arpa. Además ahora que estamos pasando esta situación difícil que no podemos ir, otras personas no pueden ir, mejor dicho, a las academias presencialmente, no, por este medio pueden hacerlo. O también se pueden comunicar con mi WhatsApp, que también estoy dando clases online, ¿ya? Totalmente prácticos, dicto paso a paso, cuerda a cuerda. Lo que yo hago acá ahorita es darles un alcance. No es como una clase completa, ¿ya? Les doy un alcance para que ustedes pues, puedan estar avanzando en su casa. Los diferentes estilo que estoy subiendo, ya mis amigos, ya, vamos a empezar, ya, el tema de Alicia Delgado, otra vez me enamoré, ya, está en la nota do, ya, empezamos, ya, do tiene que estar en do menor, ya, sin sostenido, sin nada, do, solito, do, re, natural, mi, tiene que estar en mi bemol, fa, tiene que estar en fa natural también, nada de sostenido, nada, ni bemol, nada, sol, normal, nada de sostenido, ¿ya? Sol, natural. La tiene que estar en sol sostenido, ¿ya? Si, tiene que estar en si bemol y do, ¿ya? Entonces estaríamos en do. Ya, esta canción de Alicia Delgado empieza así. Lo voy a hacer rápido y luego lo hago lento para que ustedes puedan visualizar y lo hagan en su casa, ¿ya? Vamos. Vamos por ese lado, ya mis amigos. Arrancamos desde la cuerda de la nota fa sol, ¿ya? Y sonaría así. Pa 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 pa, bajaríamos hasta la nota si y el enganche sería entre si y do, ¿ya? Para subir de vuelta arriba, ¿ya? Vamos de vuelta. Para para pa, acá es fa sol si. Sí, 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 y ahí viene el gancho. Sí, 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 acá en sí, ¿ya? Vamos de vuelta. ¿Ve? Están observando, ¿no? Y ahí viene la segunda parte. Otra vuelta, acá estoy usando entre fa y sol. Y llega do de vuelta, ¿ve? Y llego a do, ¿ya? Acá salta hasta la nota re. El enganche es entre re y mi. Do. ¿Ya? Vamos a ver. Y sonaría así, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos para la segunda parte, el adornito, ¿ya? ¿Cómo sería? El vaciloncito viene acá, mira. Esto. Este arrastre, mis amigos, en todos mis tutoriales yo siempre uso esto, ¿ya? Siempre uso esto. No solo yo, sino los grandes maestros también lo usan esto, ¿ya? Pam, pam. Para, pam, oh, ¿ve? Ese arrastre arranca desde la nota fa y mi, ¿ya? ¿Ve? ¿Ve? Y entonces sonaría así. ¿Ve? Una cosa es el enganche, mis amigos, y otra cosa es el arrastre, ¿ya? ¿Ve? Eso, ¿ya? Ese arrastrito, el arrastre que se hace, perdón, y más el gancho, ¿ya? Acá, este es igualito, estoy haciéndolo entre fa y sol, sol, ¿ya? Fa, sol. Más lento, ¿ya? Lento, lento, ¿ah? ¿Eh?
El enganche, no se olviden, es entre Rey y mí. Fa, sol, mi y do. ¿Ya? Y ahí viene el adornito. ¿Ya? ¿Ya? Pero así está en Osito Barney. Pero en Alicia lo hace así. Acá usa las siguientes cuerdas. Usa sol, do y mi. ¿Ya? Y dice así, lento, ¿ya? El adornito. Primero tocas el dedo medio, índice y pulgar, ¿ya? Para, pam. Acá usas entre índice y pulgar. Para, pam. Ya, otra vuelta lento, ¿ya? Recuerda que empieza con el dedo medio. ¿Eh? Otra vuelta. ¿Ya? Ya, entonces estamos en el tema, ¿ya? Viene otra vez el tema, ¿ya? Otra vez me equivoqué. No me sé la letra. Acá igual juega entre fa y sol. ¿Ya? Otra vez me equivoqué. Otra vez me emocioné. Otra vez Otra vuelta, ¿ya? Otra vez me equivoqué. El bordón sigue en do. Otra vez me emocioné. Bordón baja a mi. La prima tiene que estar en sol. Otra vez Ya no se olviden que siempre hay que usar la nota sol, ¿ya? Para hacer pom pana pam pana 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 pam. Otra vuelta. Otra vez me enamoré. En do. Otra vez me ilusioné. Mi. Otra vez me la. El bordón es si. La. El bordón subió a sol. La. Sol, si, do. De ahí viene ya la segunda parte de la voz. Dios mío. El bordón baja fa. ¿Ya? La prima tiene que estar en la. ¿Ya? El bordón tiene que estar en fa. Dios mío. Vamos con ese adornito, ¿ya? Otra vuelta. Otra vez. Ya. Haz que me olvide. Ahí es solamente ese adorno. Dios mío. Haz que se olvide. No me sé la letra. Otra vez me enamoré. Pa pam pa pa pam pa pam. Acá es desde fa hasta si. Pa 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 pam. Otra vez sufriendo estoy. Panca, chapanca. Hacen el adornito que les enseñé al principio. Otra vez me equivoqué. Otra vez sufriendo estoy. Panca, chapanca, chapanca. En la segunda parte del intermedio ya no es igual que el primero. Ahí cambia. Y dice así, ¿ya? Acá también viene el arrastre. Fíjense, arranca desde la nota mi. Mi, sube do, si. Mi, sol, fa. Si, mi, ¿ya? Y suena así. Estoy arrastrando, no estoy haciendo trineado. Chequen bien eso. Perdón. Acá ya arranca desde la nota así.
Otra vuelta ya. Como les indica la nota, mi, do, si, sol, fa, mi, sol, ¿ya? Y de ahí viene el arrastre. ¿Ya? Entonces suena así. ¿Ya? Y de la segunda. Esta es la segunda parte. ¿Ya? Entonces sonaría así con el bordoncito todo. El bordoncito tiene que estar en mi, ¿ya? ¿Ya? Ese es. No es igual que la introducción. La segunda parte, el intermedio del arpa, tiene diferente, ¿ya? Es parecido al de Osito Pardo, lo ha hecho el maestro Cayetano cuando grabó con Alicia, ¿ya? De vuelta ya, eso sí está del el vaciloncito de la primera parte. En esta parte cuando dice tu bordón tiene que estar en sol, ¿ya? Y llegaste a do, ¿ya? Acá estás en mi, el bordón en mi, la prima está en sol. Tuviste así, sol, el bordón. Y la prima dice. Ya arranca desde sol, do, si, do, ¿ya? Y viene la segunda parte. Acá, pa 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 pa. Ahí está en sí. Bordón en sol. Otra vez me mandan. Acá está en sí. O sol. Ahora vamos a la fuga. Yo sé que un día acá es bien fácil esa parte, el acompañamiento de la voz. Acá arrancas en fa, ¿ya? Fa, si, sol, fa. Ese es el acompañamiento. Ya, mis amigos, vamos de vuelta. Yo sé que un día te olvidaré, tarde o temprano te olvidaré, porque cada vez. Vamos a hacer la letra. Ahora viene la fuga del arpa, ya, mis amigos. Bastante trineo acá, ¿ya? A ver dónde arranca el pin, 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 pin. Ese se llama el enganche, ¿ya? Arrancamos desde la nota la, ¿ya? La, el enganche tiene que ser entre sol y la. Pa, 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 pa. El otro, siguiente enganche es entre la, si. Pa, 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 pa. El último es si, do. Pa, 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 pa. ¿Ya? Otra vuelta. Y ahí llegas hasta do. Pa, 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 pa. Vamos a hacerlo con el bordo, ¿ya? El bordo va bajando desde la nota fa. Otra vez. Tienes que hacer así. Trineos seguidos. Pa, 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 pa. ¿Ya? Vamos. Pa, 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 pa. El bordón lo voy a hacer con la derecha, ¿ya? Para que ustedes visualicen. Dice. Acá viene desde la nota mi, ¿ya? Mi, do, si. Y subes hasta la nota sol. Pam, 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 pam.
lento, ¿ya? Tan, 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 es entre sol y si. Sol, si, do, mi. Bien, de vuelta. Llegas hasta sol y de vuelta bajas a si, si, sol, fa, mi. Así debe sonar, ya, mis amigos. Pa, pam, 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 pa, pam, pam, pam. Pam 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 pa pam 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 pa pam pam pam. Vamos a hacerlo como suena, ¿ya? De acá. Así suena cuando lo haces con la mano, las dos manos, ¿ya? Yo les enseño con la derecha para que puedan visualizar las cuerdas, ¿ya? Entonces seguimos de vuelta. Pa, 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 pa. Pa pam pa pam pa pam pa pam. Ahí tienes que estar entre mi y sol, ¿ya? Pa pam pa pam, otra vuelta. Ahí viene el bordo. ¿Ya? Ese es el bordón. Otra vuelta le vuelvo a explicar el bordo, ¿ya? Pa pam pam pam. Vuelvo a recalcar, mis amigos, que el bordón tiene que sonar pa pam 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 pa pam 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 pa pam 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 pa pam pam pam. Y ahí, para finalizar el bordito, ya le hacemos esto. Tiene que sonar, mis amigos, bien jaranero, ya bien picadito, así el trinado. Escuchen, escuchen. Y ahí acabaría, mis amigos. Lo voy a explicar el acabado, ¿ya? Pa, 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 pa. Arrancas desde la nota sol. Sol, fa, mi, re, do. Y acá dice do, mi, fa, mi, do, si, ra, pam, 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 pam. Otra vuelta el acabito, ¿ya? Con todo el bordoncito, ¿ya? Ram pa ta 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 com pam pam pam. En la fuguita, el bordoncito que ustedes hacían al final, no se olviden de hacer el trineo para que salga bien jaranero, ¿sí? El trineo, mis amigos, a la hora de hacer la planchita tienen que sonar el trineo, ¿ya, mis amigos? Eso sería todo, mis amigos, espero les sirva de mucho y sigan avanzando en las clases que estoy dando a todos mis seguidores que ya están suscritos en mi canal de YouTube, me encuentran como Rodi Gamarra, ¿ya? Un gusto saludarlos, mis amigos, y se me cuidan, hasta una nueva oportunidad, hasta pronto.